Vídeo patrocinado por Card Market, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Ya sabéis que mi nuevo amor es Timeless, es intemporal, por eso estamos haciendo un pequeño repaso al metajuego. Bueno, hemos comenzado con mazos de combo, pero hoy vamos a centrarnos ya de verdad en el metajuego, en lo que la gente está jugando de forma competitiva, con buenos resultados y que está funcionando. Y hoy nos toca Domain Zoo. Zoo porque es un mazo basado en criaturas, juego bichos y te ataco. Y Domain porque tiene la temática Domain. Si tienes los cinco tipos de tierras básicas en juego, tu mazo va a ser mejor que si no los tienes. Una de las mayores pruebas de ello es precisamente en una de esas criaturas. Por cierto, en este mazo todas las criaturas son brutales. O sea, son de coste 2 y pegan 5 y cosas por el estilo. Kabu Territorial por 2 en este mazo va a ser un 5-5 que además al atacar o te da un poquito de manipulación de biblioteca con ese roba descarta o te permite exiliar cartas de los cementerios. Y esta va a ser un poco la tónica general del mazo. Criaturas de coste muy bajo pero con tremenda pegada e incluso con habilidades adicionales. Sería el caso también del Nakal Salvaje. Por 1 es un 3-3. Bueno, potencialmente hablando es un 3-3. Esta carta llegó a estar prohibida incluso en Modern ahí para que os hagáis una idea del calibre del poder de esta carta. Cuando esta carta tiene en un formato formas sencillas de poner 3 o 5 tipos de tierras básicas en juego, pues funciona mucho mejor, ¿no? Ahora hablaremos de eso, ¿no? He dicho 3 cuando realmente solamente necesita 2 tipos de tierras básicas para ser un 3-3, pero por 1 tenemos un 3-3, por 2 tenemos un 5-5 que hace cosas. Por 2 tenemos también el Pendenciero Nishoba, por 2 es un 5-3 arroya siempre y cuando hablemos de dominio, Domain Zoo, como os decía. Como podéis ver, es un mazo de criaturas. De coste 1 te juego un 3-3, de coste 2 un 5-5 o un 5-3 que arrolla. Y bueno, ahora seguiremos hablando, ¿vale? Porque también tenemos alguna criatura un poquito más normal en cuanto a estadísticas, como es el caso del chamán Rito Mortal, demasiado bueno como para no llevarlo, porque te va a dar todo. Primero exilia cartas de los cementerios, cosa que siempre puede ser útil. Por uno es un 1-2, mira, ni siquiera es un 1-1, es mejor, es un 1-2. Pero lo importante es que te puede dar mana exiliando tierras de los cementerios, le puede hacer perder vidas al rival exiliando conjuros instantáneos y te puede dar vidas exiliando criaturas. O sea, es decir, es una carta que lo hace todo, no sé si lo sabéis, pero esta criatura es una de las mejores criaturas de la historia de este juego con diferencia por su gigantesca versatilidad. Y todavía tenemos otra criatura muy útil que salió hace poquito en El Señor de los Anillos, los Maestros Arqueros. Orcos, una carta que está dando bastantes problemas en muchos formatos por lo buena que es, ¿no? Incluso se habla de prohibirla o cosas por el estilo, o restringirla y cosas así, y eso no parece para tanto, ¿no? Pues sí, sí lo es. Por 2 es un 1-1, ¿vale? Ya está. Bueno, ya está, no. Tiene destello, es decir, lo puedes jugar a velocidad instantánea. Y siempre que un jugador, bueno, siempre que un oponente robe su segunda carta, o bueno, una carta que no sea la primera de cada turno, es decir, la segunda, la tercera, la cuarta o lo que sea, estos orcos hacen un punto de daño a cualquier objetivo, con lo cual pueden matar criaturas pequeñas o al rival o lo que sea, y además enrolan uno, es decir, ponen un token 0-0 y le añaden un contador +1/+1. Si ya lo había, ese token 0-0 con un contador +1/+1, simplemente le añaden otro contador +1/+1. ¿Qué es lo que pasa? Que en este formato se juega muchísimo Brainstorm, inspiración súbita. Por uno azul, robas 3, devuelves 2, pero robas 3, así que con los maestros arqueros orcos empieza la fiesta. Y hay muchísimas temáticas, mazos, estrategias que lógicamente se basan en robar cartas. Así que los maestros arqueros orcos jugados en respuesta a que el rival va a robar 2, 3, 4 cartas o lo que sea, son brutales, ¿vale? Porque te van a hacer daño, te van a poner el token de ejército orco y además los propios maestros orcos. Solamente cuesta 2 y lo puedes jugar a velocidad instantánea. Como digo, una carta realmente muy, muy poderosa. Luego diréis, vale, vale, llevas bichos, bien, ¿qué más llevas? Pues llevamos formas de defendernos y además bastante, bastante eficientes. Primero, negación terca, de la cual ya hemos hablado aquí en el canal en otra ocasión. Por un mana azul se va a convertir en un contrarresta lo que quieras, ¿vale? Porque tus criaturas suelen tener más de 4 de fuerza, así que va a ser fácil. Y si no, como mínimo, es tan bueno como un Disrupt, ¿vale? Parecido a un Force Spike. Cartas que por uno azul pueden contrarrestar, resumiendo. Pensad que generalmente, ¿qué hace un jugador? Aprovecha todo su maná, lógicamente. Así que este tipo de contrahechizos de a menos que pague uno más son suficientemente buenos, ¿vale? Luego tenemos también, brutal esta carta que salió muy recientemente, la inmovilización de las líneas místicas por un maná blanco a velocidad instantánea, exilia cualquier permanente que no sea tierra. O sea, una carta realmente buenísima, que como digo, en este mazo, ahora hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Pero os voy a dejar, por cierto, debajo del vídeo, como siempre, en la descripción, el listado del mazo, como siempre. Pero ahora hablaremos de ello, pero os podéis hacer una idea que el mazo lleva montones de tierras dobles y
sobre todo tierras triples, que aunque entran giradas es que son triples, que te van a dar esos 5 tipos de tierras básicas en el segundo turno normalmente. ¿Cómo? Pues no solamente porque lleves las tierras dobles y triples, sino porque llevamos un montón de fetchlands, que es la novedad, que han salido ahora con Khans of Tarkir, estas tierras dobles, y que vamos a poder... abusar, de las cuales vamos a poder abusar para buscar esas tierras que necesitemos en cada momento. Porque pensad que como esto busca llanura o isla, pues te puedes buscar el trioma de Sabai, o te puedes buscar el trioma de Indata, o te puedes buscar el trioma de Zagot, cualquiera de los tres, o cualquiera de las tierras dobles, lo que más te interese. Sí que tienen pegas estas tierras. Estas entran giradas, estas te hacen pagar 2 vidas para que entren enderezadas, pero bueno, da igual, vais a ver que en muchas ocasiones tienes en el segundo turno un cabu territorial en mesa que dices al rival, oye, a ver qué haces ahora, ¿no? O sea, tengo un 5-5 en el segundo turno, y cosas de ese estilo bastante, bastante habituales en este mazo, como veréis a continuación. El mazo no es fácil de... bueno, sí es fácil de jugar, pero hay que tener cuidado y hay que saberse un poquito las tierras que llevas, cosa para la cual nos va a ayudar bastante el tracker untapped.gg, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, que nos va a decir las tierras que tenemos para buscar la adecuada, porque si no tienes mucha práctica con el mazo, no sabes qué tierras has metido. Además, puede que hayas cambiado un poco la base de maná es un poquito libre, y siempre y cuando tengas las tierras que vas a necesitar más o menos a ojo, pero bueno, como digo, ahí puede variar la cosa. Entonces ya digo, de removal o defensa, pues tenemos un contrahechizo y tenemos un removal, todos de coste 1, si os fijáis todas las cartas de momento son de coste 1 y de coste 2. Bien, vamos a incluir también en removal, pero aquí yo lo incluiría como una categoría aparte, las chispas, la parte de daño directo, ¿no? Tenemos que esto puede ser, como digo, un removal para matar a alguna criatura del rival, o bien para matar al propio rival, ¿de acuerdo? Pensad una cosa, en este mazo, en este formato de Timeless, intemporal, hay tantas fetchlands y tantas tierras dobles, shocklands se llaman porque te hacen 2 daños igual que el choque, que el shock, que al final las partidas cada jugador empieza con 13 o 15 vidas realmente, ¿de acuerdo? Porque vas a sacrificar alguna fetchland, vas a pagar 2 vidas por alguna tierra doble, entonces las partidas no son a 20 vidas, son realmente a 13, 15, incluso menos vidas, ¿no? Así que 4 copias de relámpago pueden ser win condition o pueden ser removal, al igual que las flamas tribales. Ojo, por 2 hace 5, es que este mazo está totalmente desproporcionado. El relámpago por 1 hace 3 y las flamas tribales por 2 hacen 5 cuando tengas los 5 tipos de tierras básicas. Por cierto, no es lo mismo, por si alguien tiene la duda. Una tierra básica, ¿vale? Tierras básicas hay 6, las 5 que conocemos de colores, y luego está también los wastes, que es dan incoloro, que es, por cierto, los tenemos en Magic Arena. Bueno, el caso es que tipo de tierra básica es llanura, isla, pantano, pero las tierras básicas son las que se llaman llanura, pantano, isla. Por ejemplo, los triomas tienen 3 tipos de tierras básicas, pero no son tierras básicas. Para empezar, porque en su cajita de texto no pone tierra básica, pone tierra y luego los tipos de tierra básica. Bueno, pues si alguien tenía dudas con eso, lo aclaro, que seguro que alguien tenía esa duda. Esto, la única pega que tiene es que es conjuro, pero ¿qué más quieres? Joder, por 2 de 5 a cualquier objetivo. O sea, no puedes pedir más a una carta de este estilo. Bien, y luego tenemos un poquitito de manipulación de biblioteca, ventaja de cartas, etcétera, etcétera. Un par de copias de había una vez, que está genial en los primeros compases de la partida, si es el primer hechizo, para poder buscarte o elegir la tierra que más te interese. Si ya tienes las tierras que necesitas, pues eliges la criatura que necesites, o sea, muy muy bueno en cuanto a manipulación de biblioteca, y un par de copias de Crucero del Tesoro. Este mazo llena muy rápidamente el cementerio de cartas, lo vas a poder jugar por un azul en el tercer turno, pongamos, es un ancestral básicamente. ¿Por qué? Porque tienes las fetchlands, porque tienes los cabus territoriales que al atacar robas descartas, porque tienes muchos hechizos que juegas y que van al cementerio, ya lo iréis viendo que esto funciona. Y luego un Demonic Tutor, ¿por qué? Pues porque puede, porque el mazo lleva negro y porque es el mejor buscador, el mejor tutor, lógicamente es el que da nombre a los tutores, el tutor demoníaco de todos los tiempos en Magic. Es una de las 3 cartas que está restringida a una sola copia en Timeless, y eso ya te indica que es una carta demasiado buena. Tutor, manipulación, bueno, como lo quiera, lo vamos a poner aquí con los robacartas y tal, ¿no? Y luego además el mazo lleva de compañero a Giganta, no por nada, sino simplemente porque puede. O sea, es decir, si te fijas, anda, pero si todas mis cartas tienen un único coste color o en su coste, pues ya está, pues puedo meter Giganta, pues lo meto. Rara partida será aquella en la cual tienes que ponerte a Giganta en la mano. Y si lo haces es que la partida va mal, ¿vale? Eso quiere decir que te está sobrando mucho maná y que no tienes jugadas que hacer. Mejor es que ponerte en la mano un Giganta y luego jugar por 5, un 5-5, que tampoco es que... ¿Para qué voy a pagar por 5, un 5-5, si puedo jugarlo por 2 de maná? Vale, entonces, si juegas Giganta, mala cosa, es que la partida pinta mal. Venga, vamos a por esas partidas. Bueno, vamos a por la primera partida, en la cual podemos salir con chamán, rito mortal, o podemos buscarnos tierra triple
y de segundo turno jugar un Kabu territorial 5-5. Yo creo que la cosa está ahí, ahí. Hay que tener en cuenta que aquí sale el oponente y eso nos pone un poquito en mala situación. Vamos a quedarnos la mano, obviamente la mano es suficientemente buena, y yo creo que lo que vamos a hacer es salir de primer turno con el chamán y de segundo turno con un Kabu 4-4. Así que buscaremos con estas maravillosísimas estribaciones boscosas una tierra que nos dé o rojo, o verde o negro para jugar el chamán. ¿Vale? Tenemos azul, blanco, rojo, blanco, nos faltaría verde, negro, básicamente, así que una tierra verde, negro ahora mismo sería una buena opción. Cuidadito que a lo mejor nos cae un Stifle, es decir, un reprimir que nos contrarresta la vida por un mana azul. Esperemos que no sea el caso, pero ha sacrificado en respuesta, no, para buscarse una tierra triple. Hemos dicho tierra negra, verde, que no sé si el mazo lleva. Sí, llevamos una tierra negra verde, así que perfecto, pagamos dos viditas, como os decía antes, las partidas las empiezas con muchas menos vidas de las que se comienzan, ¿vale? Normalmente son 20, pero no, yo ya tengo 17 y el siguiente turno vamos a bajar a 15 vidas para jugar el Kabu territorial. Vale, de tercer turno sí vamos a tener los 5 tipos de tierras básicas, aquí el rival, wow, mandará el diablo, que nos crea dos fichas de mapa que no podemos aprovechar, pero habría estado gracioso. Vale, necesitamos rojo para jugar este Kabu territorial y generalmente yo os recomiendo que sacrifiquéis las fetchlands para sacar tierras del mazo para que luego haya menos probabilidad de robar tierras y vamos a pillar algo que sea rojo. Algo que sea rojo y que entre enderezado rojo o azul, por ejemplo, y así ya tendríamos 4 tipos de tierra básica, pagamos 2 vidas, por tanto empezamos con 14 vidas la partida, pero con un 4-4 en mesa, que va a venir acompañado de otro 4-4, cuidadito con los maestros arqueros orcos, y posiblemente el siguiente turno active al menos una ficha de mapa, ¿vale? Porque tendremos 3 de maná, aunque bajemos a 12 vidas. El rival que está jugando, seguro un mazo de control, ¿vale? Con mandar al diablo, un removal muy eficiente. ¿Vale? Otra fetchland por su parte. Tiene verde, blanco, azul. La fetchland azul-negra no significa nada. Aunque el rival lleve una fetchland azul-negra, no significa que lleva negro en su mazo. Puede buscarse cualquier tipo de isla, ¿no? Entonces normalmente no hacen falta. Vale, lo que sí que vamos a hacer es jugar tierra de turno. El color que nos falta es el blanco, ¿verdad? Vamos a jugar tierra blanca. Y de hecho vamos a pagar 2 viditas por ella. Pagamos 2 viditas por allá, básicamente para que esto sea un 5-5. Vamos a atacar y vamos a descartarnos la tierra, que yo creo que ya nos sobra. Y no sé si jugar... No he activado la ficha de mapa. No he activado la ficha de mapa porque posiblemente juguemos el Nakald y al final de su turno los maestros arqueros orcos o en respuesta a un posible brainstorm, inspiración súbita o algo por el estilo. Fuera la fetchland, tenemos en el cementerio fijaos ya 4 cartas, fuera la doble robamos fetchland, que nos la descartaremos posiblemente el siguiente turno y vamos a jugar el Nakald. Vale, ¿qué puede tener el rival? Una ira de Dios. Puede hacernos ahora ira de... Podríamos haberle tirado esto a la cara, que son 5 daños, ni más ni menos, ahí paga una vida. Si hace brainstorm y va a robar 3 cartas, yo creo... No lo hace, vale. Puede tirarnos una ira de Dios, matarnos todo. Veredicto supremo, efectivamente. Y no teníamos mana negro porque hemos jugado el Nakald con el mana verde que teníamos aquí, único y exclusivo. Vale, aquí tenemos 10 daños. ¿Hemos ganado? No, se queda a 1. Vale, vamos a jugar la fetchland. Vamos a sacar otra tierra más. Vamos a tirarle ya unas flamas tribales a la cara, yo creo. Vea, apagamos otras 2 viditas más. Jugamos el Kabu. Y no, lo voy a hacer hasta final. Lo voy a hacer en su turno. Voy a jugar los maestros arqueros estos en su turno. Y ya está. Está ganada la partida, ¿vale? Porque le quedan 11 de vida y esto hace 10. Entonces... Ah, bueno, pero tenemos un único mana rojo que no me he dado cuenta. Bueno, igualmente, como su mazo es de control, él necesita tiempo para ganar la partida. Bueno, ese euro me fastidia un poco. Pero como él ya ha robado la carta de turno, en respuesta juego los maestros arqueros orcos, ¿vale? Porque va a robar su... segunda carta de turno, lo cual implica que le vamos a hacer un daño extra con los maestros arqueros orcos. Uno, bueno, cierto, que también lo hace al entrar en juego, ¿vale? Enrola uno, ahora se le roba la carta, por tanto se dispara la habilidad de nuestros maestros arqueros orcos, con los cuales les hacemos otro daño más. O sea, el uno ganaba 3, pero ha ganado solamente una. Y tiene 2 fetchlands en mesa. Sacrifica la fetchland, ahí va. Aquí yo no he cometido un fallo, ¿vale? Porque no tenía una doble con rojo para poder buscarme. Tenía triomas, pero no quería un trioma, porque entran girados, y nos mata el Kabu territorial. Con lo cual ganamos 5 vidas, que gracias, porque nos quedaban solamente 9. Bien, pero esta 11 pegamos de 3, tenemos 10 daños en mano. Vamos a hacer crecer alguna de estas criaturas, a ver si robamos... Me gustaría pagar el mana yo manualmente, no me gires el mana rojo, por favor, vale, no nos lo ha girado.
Ponemos un contador más uno sobre esto. Nacal. Bueno, no está mal el Nacal, pero no lo necesitamos, ¿verdad? Vale, veis que nos gira la azul blanca. Le voy a poner otro contador más uno, pero en este caso al... bueno, contador. Vamos a activar la ficha de mapa a ver qué sale. Pendenciero ni soba. No, 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 tampoco me interesa demasiado. Venga, vamos a atacar. Pegamos de 5. Activa Fetchland. Parece que la va a activar. Con lo cual se quedaría a 10 de vida y tendríamos ya daño letal. Vale, pues vamos a dejar... Vamos a hacer... Se va a gastar un contrahechizo, supongo. De acuerdo, creo que nos contrarrestará estas flamas tribales. Tiene 2 manás, 2 cartas en mano. Pues no, le queda una vida. Esto es una Fetchland. Tiene 4... No, tiene 5 tierras que puede usar porque la Fetchland no la va a querer activar con 1 de vida. Y tiene en el cementerio 7 cartas. Aquí el problema es que puede meternos el uro en mesa, ¿vale? Pero... Vale, cuidado. Cuidado que hemos perdido, ¿eh? Si tiene un... Bueno, no hemos perdido, pero si tiene un turno extra en mano, si tiene un Nexo del Destino, lo tiene, ¿vale? Es un mazo de Nexo del Destino como el que os traje yo en el día de ayer aquí al canal. Solo que esta versión es distinta. Como podéis ver, lleva... Es un mazo prácticamente de control. Lleva anticriaturas, lleva Iras de Dios incluso. Es decir, no es un mazo como el que os traje ayer. El de ayer era puro combo. Iba solamente a juntar esos 7 de maná para poder liarla, ¿no? Vale, aquí roba carta con el Teferi, juega a Oko. No sé por qué no he jugado el Uro, que eran 3 vidas que posiblemente él iba a necesitar. Pero tengo un 3-3 en mesa y le queda 1 de vida. Tenemos otros 5 daños más. Adiós, amigo. Hasta luego, Lucas. Bueno, vamos a ver. En esta partida salimos nosotros. No tenemos criatura de coste 1. Tenemos buenas tierras, porque tenemos los cinco tipos de tierra básica. Pero tenemos una vía una vez que nos va a permitir, a lo mejor, encontrar una criatura de coste 1. Creo que la mano es bastante buena y nos la vamos a quedar. Salimos con había una vez, que para eso es pagando 0, y no nos da criatura de coste 1. Vale, entonces seguramente lo más inteligente sea quedarnos el trioma, jugamos trioma de primer turno. Además, saliendo es menos grave que no tengas jugada de coste 1, y el rival sale con montaña y lanzaveloz del monasterio. Vale, un 5-5 de segundo turno a este tipo de mazos les duele bastante. Tenemos azul, negro, verde... Y me gustaría añadir a esto el blanco y el rojo. Así que lo vamos a hacer sacrificando esta Fetchland. Es cierto que perder vidas no mola. Perder 3 vidas contra una monorred. Posiblemente monorred no mola. Pero lo vamos a tener que hacer, ¿vale? Entonces, pagamos aquí 3 viditas. O sea, pagamos 2 más, quiero decir. Y tenemos un 5-5 de segundo turno. Que, como digo, bloquea bastante bien. El siguiente turno podemos hacer el pendenciero. Y con el relámpago, pues matar el lanzavelo del monasterio. Y ya empezar a descartar tierras. Como podéis ver, nos hemos robado demasiadas tierras. ¡Wow! Nos tira directamente el daño a la cara con la descarga estética. Estática, perdón. Y nosotros aquí simplemente, como os decía, pues atacamos. Pegamos bastante. Vamos a descartar, robar. Pues mira, el maná verde nos puede venir bien. Voy a quitarme ya las tierras dobles que entran giradas. Azul, blanca, no nos hace falta. Y hay más tierras, venga, va. Y posiblemente lo más inteligente sea matar la lanzablo del monasterio antes de que nos empiece a complicar la vida, ¿eh? Vale, fijaos siempre, yo sí, antes de jugar las cartas, qué tierras se iluminan, ¿vale? Cuando vas a lanzar la carta para saber que te queda enderezada la que necesitas. Seguramente nos mate el pendenciero Nishova. Vamos a matar esta cosa. Seguramente nos lo mate, como os digo, porque él también llevará 4 relámpagos, obviamente. Es una monored, lleva 4 relámpagos seguramente y además 4 descargas estéticas, que ya hace 4 puntos de daño a cualquier objetivo. Esta carta es absolutamente buena, ¿verdad? Podríamos habérsela exiliado, por cierto, porque su intensidad depende de la cantidad de copias en el cementerio. No, o es permanente, ¿verdad? Ahí está el relámpago que nos ha tirado, por cierto. Luego las cartas de las cuales eres propietario llamadas... identifican en uno. Ah, vale, no es permanente. No depende de las del cementerio, como en otros casos. Madre mía, nos ha tirado relámpago a la cara, ensartado los críticos al bicho y nos ha atacado de 3, además, con la lanza veloz. Madre mía. Yo... No, a ver, nos quedan 7 vidas, se le quedan 2 cartas en mano. Yo creo que voy a seguir atacando. Soy muy valiente. Y voy a seguir descartando carta porque la descarga estática, como es una carta de alquimia... Prácticamente no la tengo yo en mis conocimientos. Si es que tengo algo en mis conocimientos, claro. Vale, entonces, bloqueador. Bloqueador. Podríamos jugar tierra enderezada pagando 2 vidas y jugar las flamas tribales. Pero no soy tonto, así que... Bueno, no soy demasiado tonto. No soy tan tonto como podríais pensar. Así que no lo vamos a hacer. 2 bloqueadores para bloquear a la lanza veloz. 7 de vida. Dudo que nos mate, salvo que haga... Pues descarga estática más relámpago. Que no es imposible, ¿vale? A él le quedan 9. Nosotros el siguiente turno ganamos. Porque tenemos, como mínimo,
5 o 3, 8, no sé cuánto, 8 y otros 5 más. Pues sí, sí, nos acaba de tirar 4 a la cara. Y no atacas. Oh, amigo, hemos ganado. Hemos ganado. Vale, pues como hemos ganado la partida, nosotros podríamos robar 3, ¿no? ¿Cuántas cartas tenemos en el cementerio? Solamente tenemos 6, ¿no? Voy a tirarle esta chispa a la cara. Vale, le quedan 4. Vamos a robar 3. Con un maná azul. Ahí estamos. Bueno, juguemos una tercera partida en la cual sale nuestro oponente. La mano no está mal. Tenemos contrahechizo, tenemos removal baratos, el Kabu. Y luego tenemos además también los maestros arqueros. Nos la vamos a quedar. Dos tierras, que es lo suficiente para jugar más o menos todo. Y bueno, vamos a ver. El mazo, de todos los que hemos jugado hasta estos días, es el que mejor resultado me está dando con bastante diferencia. Vamos a quedarnos Delta Contaminado, con el cual podemos buscar la doble azul-roja para poder jugar Negación Terca o Relámpago si hiciese falta ahora, cosa que dudo mucho. Y como digo, es el mazo que mejor resultado me ha dado. O sea, prácticamente todas las partidas que juego con este mazo las he ganado. Es una apisonadora, realmente. Y seguramente sea el mejor mazo del formato en estos momentos, porque lo tiene todo. Tiene criaturas demasiado poderosas por demasiado poco coste. Vale, pensad un segundito, ¿vale? Tenemos azul-blanco, ¿vale? En mano. Tenemos con esto, nos podemos buscar cualquier tierra con rojo o con negro. Rojo, negro, blanco. Yo creo que me voy a quedar el trioma de Sabai, que tiene una combinación de colores quizás menos compatible con esto. Vale, ahora vamos a buscar. Esto tenemos rojo, negro, blanco. Pues busco verde, verde, azul. Con esto no. Con esto, ¿veis lo que os decía? Es a veces complicado. La primera criatura que juguemos nos la va a matar, ¿de acuerdo? Entonces, nos falta verde, pero el azul lo vamos a tener con esto. Vale, entonces vamos a buscarnos algo verde con el Cenagal Ensangrentado para jugar el Pendenciero. Como digo, la primera criatura seguramente vaya a morir. El Kabu nos lo... Bueno, el Kabu sería un 4-4, tampoco está tan mal, ¿no? Te he dicho verde-azul. ¿La verde-azul dónde está? No la podemos buscar. Verde-azul he dicho que no la podemos buscar. Podríamos buscar rojo-verde. Venga, va, roja-verde. Dado aquí un poquito igual realmente. Y podemos meter esto como 4-4, que el siguiente turno va a ser 5-5. O el pendenciero. El pendenciero es que lo mata con relámpago, ¿vale? Y este no. Entonces, bueno, es una roja negra. Llevará en su mazo removals negros y relámpagos, posiblemente. Entonces, con removal negro nos mataría el Kabu, con relámpago nos mataría el pendenciero. Creo que es mejor el Kabu en mesa cuanto antes, porque como al atacar tiene una buena habilidad, vamos a aprovecharlo. Entonces, seguramente el mejor mazo ahora mismo del formato sea este. Criaturas buenísimas, que pegan muchísimo, buenos removals, buenos finishes además. La ventaja de los maestros arqueros orcos. Y luego un buen... ¿Nos ha hecho el daño a nosotros? Ah, por el relámpago. De una u otra manera, esto iba a acabar mal para nosotros. Y luego el contrahechizo, ¿no? Vale. Nosotros también tenemos un par de maestros de estos. Tenemos 16 vidas. Nos podemos permitir bajar un poquito más. Pagar 2 vidas aquí. Y yo creo que vamos a meter el... Esto es rojo, blanco, negro. Cuidado con las tierras. Esto está complicadillo. Venga, vamos a meter el 5-3. No tenemos mana azul, ¿de acuerdo? Para jugar la negación terca. Quizás debería haberme quedado enderezado para tirar la negación terca realmente con este mana azul aquí. Pero el juego no se ha girado al azul. Entonces es el que yo habría girado igualmente. Pero bueno, podríamos... La otra opción, haber girado el trioma. Parece que nos va a matar el pendenciero buscándose un relámpago con el tutor demoníaco. Un tutor demoníaco gastado de una forma un poco tonta realmente. Haber girado este trioma y el terreno aplastador y luego haber dejado el mana azul enderezado. De todas maneras, haber dejado un mana azul enderezado, habiendo pagado 2 vidas por la tierra, era un canteo. El rival sabría que teníamos esta negación terca que la juegan estos mazos. Ah, pues no, se ha buscado un Ragavan. Muy buena carta, lógicamente. Y tierra girada. Lo vamos a matar, ¿vale? Porque para eso tenemos las chispitas. Creo que merece la pena matar el Ragavan. Así nos permite atacar libremente con nuestro pendenciero Nishova. Y venga, terceros maestros arqueros, orcos. Ataquemos. Aquí la buena noticia es que tenemos la negación terca para contrarrestar cosillas y además los maestros arqueros que nos llega para todo, vamos, resumiendo. No creo que él vaya a robar, no creo que... anillo único. Es una carta bastante buena. Luego al final se convierte en un... Pero sí, vamos a contrarrestarla, que para eso está. O sea, es decir, el anillo es una carta muy buena, demasiado poderosa también, de la cual se habla de prohibirla. Podríamos haberla dejado entrar y haber hecho los maestros arqueros orcos estos, por cierto. Vamos a matar los suyos. Pum, fuera. Qué bien, jugamos tierra de turno. No tenemos doble maná negro, ¿vale? Lo que sí voy a hacer es jugar otros maestros arqueros orcos para matar este bloqueador de aquí, que no me gusta, me cae mal. ¿Y cuánto pegamos? Si es que está muerto, ¿no?
5 y 3, 8. Se queda 2 de vida. Pues vamos a aprovechar el maná. Aprovechemos el maná, ¿de acuerdo? Nosotros ya nos estamos quedando sin combustible. Pero no creo que él tenga removals masivos y no creo que tenga formas de ganar vidas. Quinta tierra, que no me haga un removal masivo, por favor. Vale, fuego impío a nuestro 5-3 arroya, pero te quedan aquí otro pequeño problema. Y un Sheoldred. Vale, Sheoldred que nos va a hacer perder 2 vidas, pero bueno, él sí que ha perdido. Porque mira, aquí te hago otro dañito. Te queda una vida. ¡Oy, oy, oy! Nos vamos a reír. Vamos a quitar además el Sheoldred en medio. Madre mía, este mazo es una locura. Es una apisonadora. De hecho, es que ya os digo, o sea, prácticamente todas las partidas que he jugado con él las he ganado. Soy malísimo y aún así las gano todas. Hay que tener un poquito cuidado con el tema de las tierras. Pero el mazo es una apisonadora. Es divertido. Me parece de lo mejorcito. No sé si lo mejor del formato. Pero sí de lo mejorcito del formato. Así que mazo recomendado. Debajo del vídeo en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo del mazo. Y voy leyendo vuestros comentarios. Quiero saber si realmente este formato timeless, intemporal, os está gustando. A mí es que yo estoy enamorado. Yo sinceramente ahora mismo me da asco jugar estándar en comparación. No es que me da asco jugar estándar en general. Me da asco en comparación con este formato. Que ahora mismo estamos disfrutando de 20 mazos nuevos que no existían y que no han existido nunca. Porque recordad que este formato timeless está mezclando lo que hay en Magic Arena. Y es que en Magic Arena ya había de todo. Es que es Magic Arena, que es estándar, pero también es Pioneer, no es Pioneer entero, pero es casi entero con Explorador, pero es que tiene cartas poderosísimas de Modern, como estamos viendo el Kabu, por ejemplo, cartas poderosísimas de Legacy, como por ejemplo, yo qué sé, o sea, mil ejemplos podríamos poner, y cartas poderosísimas de Vintage, como Necropotencia, o cartas que son Win Conditions en Vintage, incluso como Sneak Attack, por ejemplo, ya traemos mazo de Sneak Attack en un futuro, o Blood Moon, o cartas, o sea, es decir, es un formato loquísimo, me está enamorando y vine a que criticarlo el primer día, qué tonto soy. Bueno, no me enrollo más. Espero vuestros comentarios, dadle me gusta si os ha gustado el contenido, si no estáis suscritos, suscribíos, etcétera, etcétera. Espero que el vídeo os haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.